Iñaki Rivieri, exponiendo en el Atrio 21. ¿Cuánto cree que cuesta? Me dice John. Yo creo que unos 620 euros. Te has quedado bastante escaso de momento. Bueno, pues vamos a seguir viendo mientras. Sigue subiendo. Ahora te digo, vamos a seguir viendo cuadros en la quinta planta del Teatro Campos. Además de encontrarse un restaurante, hay una exposición de Iñaki Rivieri. No voy a mirar los precios, prometo cerrar, pero esto es escritura a través de ti. ¿Eh? Aquí vemos una especie de torre en tres trípticos. ¿Cómo se titula, John? Este es Pilares 1. Pilares 1. No he visto el precio. Pilares 1. Esta es la Torre de la Paloma, supongo que lo titula como Loyu 2. A todo esto, si algo interesa, se venden por separados. No necesita llevarse los tres. Vale. ¡Ay! Iñaki Rivieri. Aquí vemos su currículum. No he visto los precios, John. Y aquí en el Atrio 21, exposición de Iñaki Rivieri. Y ahora dime los precios, John. ¿Te gustan, no? Me gustan sobre todo aquel que es el más caro y que cuesta 2.000 euros. Wow, pero es un cuadro de un tamaño importante. Me parece que está muy bien, me parece una idea muy original, parece distinto y eso creo que es muy importante. Sí, sí. Porque estoy un poco aburrido de ver los mismos cuadros y a mí sabes que me gusta mucho IKEA en todas las casas. Y además, le quita personalidad. Licenciado en Bellas Artes. Efectivamente. O sea, que tiene criterio cuando dice sí, esto que hay aquí. Bueno, Iñaki Rivieri, en Atrio 21 del Teatro Campos.